Un hombre que fue reportado como desaparecido la semana pasada en el municipio de Pimentel fue hallado ahogado la tarde del pasado domingo. Se trata de Marcos Antonio Roque García, de 35 años, quien residía en el residencial Hernández del mencionado municipio. El cadáver de Roque fue recuperado en las aguas del río Yuna en esa localidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.